les va? Centro de la Olla, temporada 2019, verano, Villa Carlos Paz, desde Cabo Blanco, costanera del lago, Ilia 1163, y hoy con dos invitados, dos cocineros, dos chefs, dos especialistas de lujo. ¿Está bien? Está perfecto, además, me pareció medio bajo, tenés que hablar más fuerte del chef. Stefano de Gregorio. Estoy haciendo ya la pretemporada para empezar a cortar todo. Muy bien, Alejandro Packer, ¿qué maestro? Tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por haber venido Centro de la Olla, la cocina favor. De los famosos. Excelente. Así está el catálogo del programa. A vos, gracias por invitarnos. Nos dijeron que son muy buenos, sí. Por eso tenemos que tenerlos. Sí, tenemos sí, que tenerlos. Obvio, obvio. Así como son tan buenos arriba de las tablas, también tienen que ser muy buenos con el cuchillo y sobre la tabla. Estás en el horno, justamente, con nosotros. Cocinados. El señor Gustavo Saavedra va a ser el chef. Que maestro, un gustazo. Escuchame, yo te voy a ir manejando. Si te veo que te pasás un poquito con algo, te digo, mirá, llévalo por acá, llévalo por allá. Yo te digo, güey. No los vamos a dejar solo, el chef. No. Bueno, muchas gracias por estar presentes en el programa. Le vamos a hacer masaje, más que dejarlo solo. Ya nos ponemos atrás. ¿Qué vamos a comer? Vamos a hacer una ensaladita ligera que para acompañar justamente un vacío que vamos a hacer napolitana. Ok. Tomate. Espérate que masajear el vacío. Pero nos vamos preparando entonces. Vamos preparándonos. Muy bien, muy bien. Uniforme de trabajo. Vamos con el uniforme. Y hace algunos años hice una obra que se llamaba La Cocina de Arnold Wesker, con Alicia Sanca la dirigió, y ahí tuve que estudiar cocina. Nos hicieron con Maxi Guiones, Muriel Santana, nos prepararon para hacer cocina, así que tuvimos que hacer un curso de cocina, como era, porque los personajes no cocinaban en vivo, pero sí hacían el acting, por ejemplo, del manejo de los instrumentos. Ay, bueno. Los utensilios. Así que esa fue mi incursión un poquito en la cocina. O sea, sí, mi personaje era así. Qué bien que te vino a vos para zafar de tener que cortar. Nosotros agarramos el micrófono. Pero era cómo manejar el batidor, cómo manejar los cuchillos, porque estos cortes, mi personaje cortaba, por ejemplo. Pero nada, fue casi como una pequeña incursión en la cocina. Excelente. Bueno, vamos a poner las primeras. Ya que está. ¿Con qué arrancamos? A ver si sé cortar, a ver si aprendí a cortar, ¿no? Dale, Packer, dale, va vos. Muy bien. Al medio. Perfecto. Ojo con los dedos. Un corte perfecto. Sí. Ojo con los dedos, que tiene mucho filo. Muy bien. No era joda, Toma. Ese cuchillo. Para que se me patina. Ese cuchillo está afilado. A vos, Malman. La gente de Lauricero Afilado, Servicio y Experiencia Afilado en Córdoba, presenta Cuchillería Libertad. Es todo cuchillo gastronómico. Ajá. Es todo gourmet. Lauricero Afilado López y Planes, aquí en el Sargento Cabral, 455-5783, el teléfono, ojo con el dedo. Se arrancaba la mitad del dedo, qué bien. Muy bueno. Yo tengo una cuchilla en casa que es un desastre, que le hago hasta descorcho con la cuchilla, así que hago cualquier cosa. Vamos a pasar entonces por ahí por el local a buscar unas cuchillas para Packer. Ningún problema. Sí, por favor, me vendría muy bien una rinda cuchilla. Ahí está, la otra también. Arranco con el señor de Gregorio. Sí. Arranco con usted. Nombre de actor, de esos actores importantes italianos, Stefano de Gregorio. El nombre sí. Terminaron diciendo yo, ¿qué pasó? Y empezaste a hablar y la arruinaste todo. Tanto nombre para terminar con yello. Sí, es que mi primer palabra de mi vida a los 11 meses era yello, fue yello. ¿Naciste en Córdoba? Hay un video. No. No, pero hay un video que tengo. Estoy así todo gordito, chiquitito. Yello. La única palabra que decía. Entonces, mis papás y mi hermana, toda la vida soy yello. Yo soy yello. Soy el yello. Pero después, de grande, lo empecé a escribir con Y y bueno, quedó yello. ¿La pasamos ahí? Y lo loco es que me hagan un apodo más largo que mi apodo. Me dicen yellito, de yello. Raro. Pero bueno, yellito, yello, Stefano. ¿Nunca renegaste con el apodo? No, no hay problema. A mí me pueden decir enano, tefo, petizo, lo que sea. Ya está todo bien. Está todo bien. Lo tengo asumido ya. Bueno, arrancaste muy chiquito. Porque bien, lo tuyo bien. Es muy... Bien. De pequeño, con... Y arranqué, Morena, claro. En el 2002 arranqué con Cris haciendo Rincón de Luz. Y ahí le empezamos a dar y no paramos. No paramos nunca. Tuve un parate en el 2012. Que no hice nada y ahí viajé bastante. Y después volví, bueno, en el 2013 con Somos Familia, después Esperanza Mía, Golpe al Corazón. Bien, se hace bastante. ¿El hermano malo o rebelde de Estebanes? Sí. El Peti era. El personaje era el Peti, justamente. Y era rebelde y después terminó siendo un buenudo, que se enamoraba de la hermana, que no sabía cómo explicarlo.
Pero te van a siempre hacer esos papeles. ¿A quién te comías? ¿A quién te comías? Ah, Yoshi Franchella. ¡Uy, qué linda! Una genia, aparte. O sea, siempre te pusieron chica fea. Algo rico para comer. Rico. No, no, rica y aparte divina. Un sí. ser humano. Terminamos siendo recontra amigos. La requiero a Yoshi mal. Talentosa, además. Una gran compañera. Bueno, trabajar con Cris Morena es un salto. Es como arrancar jugando en primera, de alguna manera. Claro, era como jugar en Boca, digamos, ¿no? Arrancaste jugando en primera. Sí, la verdad que no solo por los éxitos de los programas de Cris, sino también por lo que era la producción y el trato con los chicos. Era muy lindo trabajar con Cris. Estábamos muy cuidados. El señor Packer, no papito, mucho, está metido que por una está muy concentrado por una en la no... lechuga. Bien, Gustavo. Esto como el, excelente. Yo, por ejemplo, acá la pifio en el tema, ¿cómo es? ¿Qué lechuga es esta? ¿Repollada? Esta no. es repollada. Ah, bueno, es tan mal no estaba. ¿Le gusta el mate? ¿Toma mate? ¿Su no, yo no tomo mate. Yo sí, no. Bueno, yo pensé que era de manteca. Hay una lechuga que es de manteca, ¿no? Sí, hay una manteca. Sí, la mantecosa, la morada. Crespa y andivia, hay varias. Sí. Tengo unos regalitos para usted. Usted no toma mate, pero se lo va a tener que llevar a sus compañeros de la. No, sale. Pero en mi casa todos toman mate. Todas las frías son materos mal. Que de Don Arregui le pide bueno. mate con palo compuesta con hierbas aromáticas de nuestras sierras. Fórmula con poleo, incayuyo, menta, peperín y melisa. Yerba mate Don Arregui en sus cuatro versiones. La mejor manera de compartir momentos, esta. Excelente. Regalo. Qué buena, muchas gracias. La gente de Don arranca con ustedes. Ah, nos mandaron dos, ya dije, nos vamos a quedar a trompada con Packer por la sierra. No, pero... Tenemos un montón. Vamos a dejar un paquete para cada uno. Vamos a dejar uno, vamos a dejar uno en tamarines. Muchas gracias. Ah, perfecto, bueno, muchas gracias. Una bolsa para cada uno. Bueno, ves esta, la yerba mate con a mí con peperina, con yuyos me encanta, así que... No generas ideas, así que la vamos a volver tranquilamente. La de Cedrón me va a gustar también. Vamos a dejar una en el tamarín para tomar mates previo a la función. Claro. Un regalito para ustedes. Muchas gracias. Y porque acá en la cocina, viste, las cosas tomar de cocina. Tomar mate y cocinar es siempre lindo. Sí, obvio. Claro que sí. La podemos tomar otra cosita, pero bueno, arrancamos con el mate para hacerlo más livianita. Perfecto. Bueno, señor Packer, que por sí. una ere, seguramente en algún momento le han dicho el nombre de la pizzería, ¿o no? Me han dicho Alan Parker, me han dicho Peter Parker, siempre me dicen Parker. Me cambié el apellido, pero en realidad mi apellido es Vettorazzi. El apellido familiar, pero nada, me dijeron, tuvo un director con el que trabajé, me dijo, cambiate el apellido porque lo van a escribir mal, van a decir siempre, lo van a decir mal. Y no, me lo cambié porque es el apellido de mi abuela, que se llama Ana Packer. Mirá vos. Sí. Y te decía en el auto, ¿no? Que el capital más grande que tengo es que muchas veces a mí me piden los actores, los compañeros me han pedido. El año pasado, bueno, después otra de las películas, participé de mi obra maestra el año pasado, ahora se estrena en marzo 4x4. Mi obra maestra fue con Franchella y Brandoni y ahora se estrena 4x4 en marzo con Peter Lanzani, Brandoni y Daddy Brieva. Nada. Un peliculón de Mariano Con, que es el director de Ciudadano Ilustre y el productor de mi obra maestra. Un gran director. Y nada, ¿qué otra película? Bueno, participé también de Derby Drums. Casi me corto. Con Roland Joffé en Estados Unidos, una mega producción de 35 millones de dólares. Un peliculón con actores de belleza americana. Nada, la verdad que he tenido la suerte de participar en cine en cosas, en proyectos muy lindos. Y mucho teatro, eso sí. Sí, eso, acá en Carlos Paz estuve. Sí, claro, sí. Sí, sí, claro. He hecho muchos musicales. Un hombre de un cabaret, hombre caracterizado por los musicales. Casi Normales, Priscila, que vine a Carlos Paz, fue mi primer visita a Carlos Paz. Fue con Priscila, la reina del desierto. Que nos llevamos también todos los premios y fue un proyecto hermoso. Vine la hicimos con Moria Casán acá y Diego Ramos. Fue un hermoso proyecto que me trajo muchas satisfacciones. Y después, el año pasado, que también vine con Como el culo, que tan mal no me fue. Tan mal no nos fue como el título. Y nada, eso me trajo también nuevamente para acá porque me hizo conocer con Chanola, porque Chanola entró en la segunda etapa de Como el culo. Y nada, nos pegamos mucha onda. Me dice, quiero que sigamos trabajando, ¿vale? Y ves, otro compañero que me pidió para trabajar y fue Fabián. Fabián, me dijo, te quiero acá en Ser Infiel. No, ahora esperemos. En Como el culo me había pedido, yo ya había trabajado con Laplace y con Garzón y me pidieron ellos para hacer el personaje que me tocó hacer en Como el culo. Así que siempre, ese es mi mayor capital, que mis compañeros quieran trabajar conmigo. Vamos al primer corte en un ratito, segundo bloque y empezamos ya, vamos a poner el vacío, ¿no es cierto, Gustavito? Sí, sí, sí. Vamos a poner el vacío. Yo para el vacío creo que me voy corte, enseguida volvemos, listo. Segundo bloque de Centro de la Voz. La caricia tibia del sol, el aire fresco de la mañana.
el azul diáfano del cielo que reposa en las aguas del lago, la peatonal, la costanera, el rojo de las hojas y el naranja de los atardeceres. Todo, todo junto, en la misma ciudad. Villa Carlos Paz. ¡Ole, chiquillo! Pronto llega la atracción. La decisión. La música de siempre, muy pronto. Tony, el auténtico. Escuela de Deportes AGEC, primera escuela gremial en su tipo. Predio Unión San Vicente, Lisandro de la Torre, 1852. Inscripciones abiertas a partir del 20 de febrero. 15 disciplinas deportivas. Escuela de Deportes AGEC, gestión Pablo Chacón. Si andás por el Mercado Norte, pasá por Cabaña San Ignacio. Encontrarás todos los cortes de la mejor ternera. Ventas por mayor y menor. Cabaña San Ignacio, Oncativo 50, puesto 10 del Mercado Norte. Teléfono 0351-427-2576. Cabaña San Ignacio, la mejor aliada a tus comidas. WGym Center, Centro Integral de Actividades Físicas, Musculación, Gimnasia adaptada, indoor bike, clases aeróbicas, nutrición. Único plan exclusivo de descenso de peso. Urquiza 170. La mejor calidad en cerdo, embutidos frescos y fiambres te los ofrece Frigorífico Luján. Pedilos en tu carnicería amiga o encontrá nuestros productos en los mejores puestos del Mercado Norte. Frigorífico Luján, José Darragueira, 5171, Barrio de Anfunes, Córdoba. Teléfono 0351-153-279339. Si buscas calidad, Mari y José Luis tienen los mejores cabritos, además de lechones, corderos, conejos, nutria y vizcacha. Ventas por mayor y menor, entregas a domicilio, envíos al interior. Mari y José Luis, puesto 37 y 38 del Mercado Norte. Teléfono 0351-428-4662. Sal de campo, sal entrefina realizada con las más finas hierbas y especias, pimienta negra, nuez moscada, tomillo, romero, ají molido, laurel, sal de campo light, reducida en sodio, especial de campo sin sal, sal de campo, la sal del asado, la sal de tus comidas. Carnes Entre Ríos, directo del campo a su casa. Lo mejor en ternera, cerdo, pollo y pescado, variedad en quesos y fiambres, productos de almacén y verduras. Carnes Entre Ríos, precio y calidad. Ventas por mayor y menor, Casa Central, Avenida Armada Argentina, 1946 y sucursales. Teléfono 494-2357. Por eso creamos el programa Conectividad Córdoba, para que al igual que con los gasoductos troncales, en 3 años podamos llevar el Internet al 100% del territorio de nuestra provincia. Con una red de más de 5.000 kilómetros de fibra óptica y alta tecnología, para que todos los rincones de nuestra Córdoba puedan tener acceso a Internet libre y de alta calidad. Estar conectados es la justicia social del siglo XXI. La justicia social 2.0. Adrián Gómez es Pulenta Wi-Fi. El único espectáculo donde no te pedimos que apagues el teléfono, sino todo lo contrario. Miércoles a domingo, 22 horas, Teatro Sorba. Arrancando el segundo bloque de Centro de la Olla con los dos invitados de lujo. Y lo tenemos acá ya, ¿eh? Ahí está, con Tapaker que estuvimos haciendo. Qué buen pedazo de carne, qué rico vacío, ¿no? Un vacío para... Sonó feo, ¿no? El pedazo de carne. Se lo ve bien. Sí, no, bueno, pero está la imagen, uno sabe que está haciendo referencia, estamos hablando de... Pero yo me voy a ir preparando para que... Por ejemplo. El señor chef nos va a explicar. Del lado de la grasa. Tapaker me mata, ¿verdad? Ahí está. Dale, a ver. Ahí está. Sí, porque así me siento, me puedo compenetrar un poquito más en el personaje. De paso no te llena de olor a humo el pelo. Ah, más francés, ¿no? ¿Cómo es? ¿Hacia arriba sería más chef? Hacia arriba sería más cocinero. ¿Cómo hace una historia? Más cocinero de batalla. Como gracioso. Estaba pensando en eso, una historia. ¿Se imagina la seguidora de Yedo viéndolo con un gorrito de cocinero? No, para juntar a ver. A moldero a su... Esto merece historia, perdón para la...
al, bueno, al televidente. Mientras grabamos, hacemos las historias. Capaz que le queda mejor que a mí, ¿verdad? ¿Cómo es? Ah, no, está bien ahí. Está bien, está bien, está perfecto. Está perfecto. Y acá estamos, mirá. No nos tenían. Mirá lo que somos, papá. Mira. Esta es televisión vivo, señor. Un vacío. Verdad. Y Packer me enseñó algo nuevo que lo vamos a decir también en el programa. Sí. Si no tenés off, te pones vinagre de manzana en los tobillos. Y aparte, es bueno para la artrosis el vinagre. Una cucharadita de. Todas las mañanas en ayuna, una cucharadita de vinagre de manzana. Vinagre de manzana con un poco de bicarbonato. Seguimos. Esa es cosa. Bueno, seguimos. ¿Hay que empezar a cocinar esto? Vamos a poner el vacío. ¿Quién se anima? Ahí, Packer, la tiene clarísima. A ver, pero está condimentado. ¿Usted cómo es esa? Lo va condimentando. Ah, por ejemplo, yo condimento antes, pero pues soy una bestia, ¿no? El vacío esté. El ruido mágico. Hay que ponerla al máximo, ¿no? La plancheta. No, la temperatura está bien, Ahí está, Qué bien. Bueno, mientras se nos cocina el vacío, hay que condimentarlo también. ¿Qué le vamos a poner? Lo vamos a condimentar. En un ratito, pero le vamos a poner las especies de. Yo voy con la sal, Hacemos un sellado, ¿no? Lo que se llama sellado. Vamos a condimentar porque verdadero sabor lo encontrás en Edicom. Amplia variedad de condimentos, legumbres y frutas disecadas, frutos secos, semillas y productos para celíacos y mucho, pero mucho más. Edicom te da sabor. Rivadavia 596, teléfono 424-0961, que les regala. ¿Qué nos regala? ¿Más regalos? ¡Ey! A ver, muchos. Mira. Te regala todo esto. ¡No! Esto sirve para condimentar todo, a fondo, Todo, no. Mire. Condimento para carne. Provenzal. Romero. Papá. Curry. Pesero curva. Comino. Esto es. Orégano. Qué bueno, Tomillo. Ají molido. Pimentón. Condimento para arroz. Una caja para cada uno. No. Una caja para muchísimas cada gracias. Qué bueno, muchas gracias. Edicom, ¿a quién hay que muchísimas agradecer? Gracias. No la abrí todavía para. Cerradita, déjamela para mí que yo condimento mucho. Qué bueno, muchísimas gracias. Para que condimenten, para que tengan. Muy rico. Que... Esto viene bárbaro, muchas la gracias. La clase teórico-práctica de cocina de hoy la van a poder poner a prueba. Vamos la van para a poder ahí. A cabo en sus gracias, Edicom. Gracias, Edicom. Gracias, Edicom. Y vamos a subir después cuando comamos y le pongamos alguna cosita. ¿A vos cómo te gusta la carne? ¿Seca o jugosa? A mí me gusta a punto, el término medio. A punto, pero estábamos hablando con el cocinero que él, a los argentinos les gusta la carne seca, ¿verdad? Sí, increíblemente, ¿no? Siendo el país de la carne, sí. Nos gusta más seca que en realidad como se debería de comer, que es jugosa. ¿Vio cómo se aprende? Yo le dije que iba a aprender o no iba a aprender. La verdad, no dijiste. ¿Cómo iban a aprender? Claro. Usted es un señor que de las redes. Hoy por hoy lo suyo pasa por las redes, más de 1 millón de seguidores. Cada historia tiene lo suyo, un fan club. Sí, yo lo uso más que nada porque las redes sociales es como el feedback que uno tiene con la gente. Y también las redes sociales para uno, porque me pasa a mí, por ejemplo, te doy un ejemplo así rápido con Messi. A mí me gusta que Messi su historia y ver qué hace Messi de su vida, por ejemplo. No me estoy poniendo a la altura de Messi porque soy un 4 de copa. Usted me dijo recién que juega muy bien en la pelota. Bueno, sí, pero no me pongo a la altura. Pero quizás hay chicas que les gusta saber, no sé, en qué ando, qué como, qué hago a la tarde, si estoy tomando solo. ¿Qué es lo que más te preguntan las chicas en las redes? ¿A dónde? ¿Qué quieren la verdad, investigar de tu vida? La verdad. ¿Te pones a preguntar a usted? Porque esto lo va a escuchar la novia después, la verdad. ¿Qué es lo que le preguntan? ¿Qué quieren las chicas? Cuidado, después no entro a casa a la noche. No lo va a ver ese programa, no te preocupes. No sé, lo que más me preguntan. Usted sube una foto tomando sola, así, torso desnudo. Hasta la cintura. Hasta la cintura. Hasta la cintura. No dicen, sacate la foto entera, o qué tenés abajo que no se ve. Hay comentarios que son medio picantes, sí, pero bueno, no. ¿Sos de responder a los comentarios? A los picantes no. Yo respondo cuando me tiran por ahí buena onda con algo del teatro, o por ahí alguna chica si me dice. Porque para eso también están las redes sociales. Nos pasó el otro día que terminó la segunda función casi 1:30 de la mañana y estaba diluviando. Y lógicamente, sí, gente se quedó para pedirnos fotos y otra gente. Se va por un tema de que está diluviando, salís a las 2 de la mañana, por ahí están sin comer. Y me escribieron por Instagram unas chicas diciéndome que vinieron a ver la obra, que les encantó, que les hubiese encantado sacarse una foto conmigo, pero que no se pudieron quedar por eso. Y les respondí, obvio, le dije, bueno, gracias por venir, es lógico, en algún momento de estos días nos sacamos. Te lo mando por privado. Y nos mandamos ahí unos mensajes. Pero... Vamos a un brindis, ¿puede ser? Sí, claro. Por los premios ganados, por el éxito de la obra. Dale, que ayer no tomamos nada. Hemos ganado ayer mejor comedia, ganó el señor Revelación y gané labor destacada en comedia, así que... Después vamos a entrar en el detalle de qué pasó con el premio del señor. Pero, gracias por estar, por los éxitos conseguidos. No contemos. No, que mi mamá me mata. Lo voy a reconstruir todo y lo voy a llevar y le voy a decir, mami, mirá, está todo perfecto acá.
Estamos tomando... que los premios se pueden romper, esa es, es una realidad. Estamos tomando Fernet Viterbo, producto artesanal elaborado a base de 22 hierbas nacionales importadas, maceradas durante 30 días para darle sabor. Además, presenta esto que estamos tomando nosotros ahora, el aperitivo, alcohol? El americano, que es este, y el bitter, que es el rojo, que son para hacer los momentos más refrescantes. Entonces, pero, bueno, lo vamos a brindar con No parecen tener alcohol. No parecen tener alcohol, tiene una graduación. Y le vamos a regalar un fernacito para cada uno. Vamos, bueno, hoy es como que... Un fernet para cada uno. Claro, de papá. La gente de Viterbo. Muchas gracias. Fernet. 0351-155-73-26-52, distribuidora Martín. Arrancamos y con esto no paramos más. No, que tenemos dos funciones. Claro, pero arrancamos con el aperitivo que es más livianito. Sí. Y después de la función le podemos dar una buena ferneta. Lo guardamos para después, dale. Y volviendo a las redes sociales, el señor Packer. Sí. ¿Cómo se maneja con las redes? ¿Cómo viene con ese tema? No, yo estoy aprendiendo mucho, sobre todo de Yello. Y sí, porque los contenidos es. Es un mundo, es un universo que realmente cada vez me interesa más. Y nada, porque a mí me interesa comunicar, me interesa estar en contacto con la gente. Vos sos de la generación de los que entramos tarde, vos sos de los medios que entramos con esto. Pero no soy, la verdad que no me quejo que sean las variables nuevas de lo comunicacional, la verdad. No me suelo quejar de ese tipo de cosas, de nada, en general. Veo a ver cómo me puedo adaptar a los nuevos lenguajes. Me falta adaptarte muy rápido, la tenés reclara ya con las historias. Pero sí, él me dice, che, está bien, él me va asesorando un poquito, está bien que vaya subiendo. El tema es que a veces no tengo ganas. Es un tema de que hay que tener ganas, digamos. ¿Cuántas historias subís por día? ¿Y sobre todo los días historias? No, hay días que digo, hoy no tengo ganas. Subí todo el día. No estoy subiendo casi todo. No, hay días que me quedo dos o tres días planchado, que no quiero, ni posteo ni subo nada. Pero nada, le estoy encontrando ahí como el timing, ¿no? El timing. Pero es trabajo. Digamos. Esto es un laburo. Está subestimado, y es algo que quiero destacar. Está muy subestimado, está maltratado, tiene mala prensa, creo. Y es un trabajo, porque tenés que te generar un contenido, una idea, hacerlo, plasmarla. Aparte, yo veo cómo hace Adel a veces, que las graba, no le gusta, las desgraba. Las yo soy un enfermo, sí. Entonces está bueno, le busca el humor. Es un trabajo, así que nada, no lo subestimen porque aparte él se dedica mucho a su gente y nada, estoy incursionando ahí perfeccionándome al respecto. Pero Paco, ¿cuántas subes por día? ¿Sos de estar todo el tiempo subiendo historias? Historias subo todos los días. ¿Pero una, varias? Y depende, bueno. Hay días que por ahí estoy haciendo nada y realmente no, quizás no hay contenido, ¿entendés? Quizás es un domingo que... Es un día sin ideas. Me levanté claro. Hicimos dos funciones el sábado, nos acostamos por ahí 5 o 6 de la mañana, levantamos 2 o 3 de la tarde, nos tiramos a la pileta y por ahí... Sí, subís. Si ves que no tenés nada en las historias, subís algo para... Pero hay momentos que no hay nada. Y también hay momentos que hay mucho. Ayer en los premios subimos, 10 historias cada uno. Sí, fácil. Pero bueno, estábamos también con el pecho inflado porque ganamos los premios, estábamos contentos. No es para menos. Vamos al segundo corte de Centro de la Olla, después volvemos. ¿Viste? Se va. Bueno, por eso para que sepa la gente a veces cuando va a comer... Que lo trampean un poquito, ¿no? Te lo ablandan. Con el matambre, sobre todo. Después de ablandar, en el próximo bloque vamos a ver un poquito de... Ahora entre... Quiero entrar en la parte de deporte con ustedes. En el corte le vamos a dar una mano, para que esté un poquito mejor la carne. Se está quemando, se está quemando. Vamos al corte del tercer bloque. Seguimos charlando con el señor Alejandro Packer y con Yello de Stefano. La caricia tibia del sol, las montañas, en sus balcones naturales, las hipnóticas vistas de la ciudad, las estrellas del teatro, los alfajores, las artesanías, el asado, la peatonal, todo junto, en la misma ciudad. Villa Carlos Paz. Si andás por el Mercado Norte, pasá por Cabaña San Ignacio. Encontrarás todos los cortes de la mejor ternera. Ventas por mayor y menor. Cabaña San Ignacio, Oncativo 50, puesto 10 del Mercado Norte. Teléfono 0351-427-2576. Cabaña San Ignacio, la mejor aliada a tus comidas. Pastas frescas Los Granaderos, como las hace la abuela. Además encontrarás tartas, tortillas, empanadas y postres. Abiertos de lunes a domingos. Boulevard Los Granaderos 2080 y sucursales. Teléfono 351-472-3854. Pastas frescas Los Granaderos, el placer en su mesa. Carnes Entre Ríos, directo del campo a su casa. Lo mejor en ternera, cerdo, pollo y pescado. Variedad en quesos y fiambres. Productos de almacén y verduras. Carnes Entre Ríos, precio y calidad.
Ventas por mayor y menor, Casa Central, Avenida Armada Argentina, 1946 y sucursales. Teléfono 494-2357. Estudio Contable Dinia y Asociados. Avenida Chacabuco 147, quinto piso, oficina. Teléfono 0351-422-7037. Turismo AGEC. Montahermoso, Tanti. Complejo AGEC con 8 piletas. Atención afiliados. Nuevo edificio Dian Funes 266. Teléfono 423-6418. Interno 141, Turismo AGEC. Gestión Pablo Chacón. Si buscas calidad, Mari y José Luis tienen los mejores cabritos, además de lechones, corderos, conejos, nutria y vizcacha. Ventas por mayor y menor, entregas a domicilio, envíos al interior. Mari y José Luis, puesto 37 y 38 del Mercado Norte. Teléfono 0351-428-4662. La mejor calidad en cerdo, embutidos frescos y fiambres te los ofrece Frigorífico Luján. Pedilos en tu carnicería amiga o encontrá nuestros productos en los mejores puestos del Mercado Norte. Frigorífico Luján, José Darragueira, 5171, Barrio de Anfunes, Córdoba. Teléfono 0351-153-279339. La carrera de tu vida. Carreras y cursos con rápida salida laboral. 35 años en una gran institución. Mariano Moreno, vos podés. Adrián Gómez es Pulenta Wi-Fi, el único espectáculo donde no te pedimos que apagues el teléfono, sino todo lo contrario. Miércoles a domingo, 22 horas, Teatro Sorba. Arrancamos el bloque dando la vuelta. Tercer bloque de Centro Loya y damos vuelta al vacío. Damos una vuelta de página. Tiramos el vacío. Señor, usted tenía ganas de hacer un par de pases. No, es que hay que tirarla. Yo le dije, mirá, mate. Unos polos mágicos. Más o menos una cosita. Mirá el estilo. Eso es estilo. Que es estilo Garza, ¿no? Son años, pero bueno. 12 de la noche en una cocina con 40 monos no te va a poner así. termina mal la noche. Te engarzan ahí. Terminás adentro de la cocina. Termina mal la noche. Bueno, ¿y esto qué? ¿Qué pasó acá? Y ahora vamos a decorar el postre. Porque bueno. Esto es el postre. ¿Sí? Porque usted se lo quiere comer ahora. Yo me lo quiero comer. Vamos a decorar el de Packer. Vamos a decorar los dos. Porque la gente de Hammer nos da los postres para que nosotros compartamos con todos los invitados. Son muy ricos y fáciles de preparar, salsas dulces, crema chantilly y merengue. Mejor para tus alimentos, ¿de quién? De Hammer, Charcas 1932 en Córdoba Capital, 0351-453-2331. El teléfono www.indual.com.ar. La página web, puede adquirir los productos, puede preparar esta crema chantilly que tenemos acá. Está muy bien de la vista, Estás muy bien de la vista. ¿Está bien? Porque vamos a felicitarle igual a la chica de los carteles, una genia. Pero ahí en el numerito... Se fue muy chiquito ahí, Está el final. No, bien, el numerito del final. ¿Cómo hiciste para leer ese número? Intervisión. A ver, vamos a ver. 0351-4532-231. 2-3, hasta el 3 llega el 1 no lo leo. Bueno, el 1 final, perfecto. Y excelente. Bueno, 24 años tenemos. Excelente. Este flan con esta crema chantilly. ¿Cómo lo vamos a decorar? Usted enseñale, porque acá los chicos son más de la carne, no tanto del postre. A ver, ¿cómo sería? Una crema. Esa crema se la ve muy bien, 5 minutos. Se prepara. Tac. Que no tape el caramelo del flan, ¿no? Hace un corazoncito, una estrella, algo. Veo que le gusta decorar al señor. Creo que me hubiera llevado más con la decoración que con la cocina. Lugar? Sí, obvio. Mire, abre la caja. Ahí está lleno de flanes. Abre la caja. A ver. Mousse de chocolate. ¡Oh! ¡No! Mousse de frutilla. ¡No! Tome. Merengue, crema chantillera. ¿Qué vamos a comer ahora esta crema? Es esa.
Y acá tiene salsita para que decore todos los sabores. Rojo, chocolate. Vamos a ver un en vivo. Aguante Hammer, muy frutilla, bien Hammer. Dulce de leche, caramelo. Para ustedes, ¿eh? Vamos a ver este amigo. ¿Se bate esto? ¿O no, no se bate? No, no hace falta, ¿eh? No hace falta. Se de cuenta que es como un jarabe para la tos. No huele. Ah, pero tiene que abrirlo. No, tenés que abrirlo, tenés que abrirlo. Pero usate esta. Usate pero, no, pero quiero chocolate. Ah, porque querés chocolate. Le vamos a mandar chocolate y nos vamos a comer un placito con crema. ¿Esta es mía? Eso es suya. Uy, una mi novia va a hacer cositas con esto. Una para acá, volvés. Está completo. Para que no vean que está la caja vacía, está completo. Esto es todo, que es todo rápido, su vida. ¿Cómo se lleva con el deporte? Yo muy bien. Bolero, yo sé. Nada. Yo sí, pero hinche no sé. Hinche de velo. Usted es hinche de velo. Usted es conocido, hinche de velo. Uy, mirá cómo queda el chocolate. Mirá, mirá, mirá. Choco, chocolate. Y ahora me lo clavo, ¿puedo? Coma, coma. Sí, claro. Usted arranca por el postre. Yo arranco por el postre. No, estoy acostumbrado a arrancar por el postre. Hoy me levanté al revés, arranqué a las 3 de la tarde hoy, porque anoche hubo festejo, así que todo al revés. Vamos primero con el postre y después lo vacío. Perfecto. Bueno, señor Alejandro Musso, tengo con el deporte usted. Ya, tengo menos fútbol que una cancha de hockey encima. No, me gusta el mundial, solamente mundial y nada. ¿Pero más, tenés algún club al cual seguís o tampoco? Dale. No, Boca. Mi corazón va por ahí. Porque todo, tengo a todos mis viejos, mi familia, todos son boquenses. Y sí, por ahí Boca sí, miro el partido, pero no soy fanático. Bueno, me gusta, he ido a la cancha de vez en cuando, acompañando amigos. Pero no, fan nada. Fan nada. Nada, para mí voy, lo miro como un espectáculo. Voy como debe ser. Voy como espectador de teatro, voy a ver el espectáculo que significa el hecho. Para mí es un hecho artístico lo que sucede con la gente y con el equipo, ¿no? Con la energía de ese grupo laburando. Sé que tenés una. Para mí el teatro es como un partido de fútbol. Porque es jugada de fútbol. ¿Eh? Es jugada. Salir a jugar un partido todo el día. Yo siempre lo comparo con eso. Por eso inclusive me gusta ir a ver el fútbol. Laburo en porque equipo. Vos estás haciendo tu jugada, tirás, pateás a tu compañero y ¿quién mete? El gol, el gag. Lo mete Gianola, por ejemplo, ¿no? El gag, el chiste lo termina teniendo Gianola. Para mí es así. O quien te tira la diagonal. ¿Viste? Y a veces sucede, por ejemplo, en teatro, sucede que te jodan la jugada. Hay compañeros, a veces uno se encuentra con compañeros, con compañeros jodidos. Ahí quería llegar. Es tu propio compañero el que te saca la pelota, en vez del contrario. ¿Cómo hacen con el compañero egoísta? Porque en este ambiente hay de todo y tenés el que es para, labura para uno, como el jugador que juega para él solo. Claro. Y tenés el compañero que trabaja para él solo en la obra. ¿Has tenido alguno? ¿Has tenido varios? Sí, he tenido varios. Pero es adaptarse, ¿eh? Esta profesión, digamos, el que no mama. Una cuestión egoísta, como quien dice. Es que te tenés que adaptar. El que se enoja pierde. Sí, ¿no? El que se enoja pierde. La pasás mal, sino. Entonces es adaptarte a las circunstancias que propone tu compañero. Primer nivel. Ahí está. Ahí está tu capacidad de adaptación. A la hora de algo que es en equipo, sobre todo. Porque si no, es un unipersonal. ¿Entendés? Aún así, trabajando en un unipersonal, vos dependés. Como vos dependés de la cámara, de tu compañero chef. Nada, uno depende de la apuntadora, de quien te tira la letra. Nada, es laburo en equipo. Entonces, aun cuando haces un unipersonal, aun cuando estás solo conduciendo, vos dependés de un montón de gente. Lo mismo pasa en el teatro. Bueno, hablando de hincha de Boca, usted hincha de Vélez. Pero vos ves esto, ¿no? Yo te lo digo entre nos. Por eso hay tanto hincha de Boca y tanto hincha de River. Porque pasa con mucha gente como Packer, que lo quiero mucho, que dice, no sé, de Boca. Porque claro, es el marketing. No, yo lo heredé, aparte lo heredé un poco. Es una herencia. Es una herencia. Y ustedes tienen una pica entonces con él, porque Boca le saca jugadores, arma un disturbio en el medio, ¿qué pasa ahí? Che, que bien cortaste el tomate. Mirá cómo me esquivó la pregunta. El Vélez Boca, este último. Sí, no me vas a hablar de ese tema. Boca le saca jugadores a todo el mundo. Siempre, pero siempre con Vélez. El mejor jugador de cada equipo va a Boca y se lo saca. El mejor técnico va y se lo saca. ¿Qué pasa? Y es porque... Era un acto de egoísmo como en el teatro. Egoísmo y aburriendo, son aburriendo. Y un Angelici sin códigos. 100% sin códigos. Porque los códigos en el fútbol son como en la vida y como en todo. Como por ejemplo pasó con Alfaro ahora, que estaba bárbaro en Huracán. Como pasó con Mauro Zárate hace un año en Vélez, que estaba bárbaro en Vélez, pero... Te llama y te dice, te voy a poner de 9 en la selección, vas a ganar el doble y en Boca sos titular. Y después Mauro, la final de la Libertadores, se la quedó mirando en el banco. Le llevaron un almohadoncito para que se siente bien. Ah. Y en Vélez hubiese jugado todos los partidos, hubiese sido ídolo, aplaudido todos los partidos, pero no. Quiso ir a ser ídolo, traicionó al club y se quedó sentadito en el banco así y no jugó ni 5 minutos. Pero si a vos te hubieras llamado, por ejemplo, a Spielberg para protagonizar y tendrías que haber dejado Chiquititas, ¿qué hubieras hecho? ¡Ah! Ahí hacía así.
Lo hacías así a Cris Morena. Hay que dar la pauta de que por la plata claro. Vale el mono. Ahí va, le decía, vení, Spielberg. Esta es mía, Spielberg, dame por acá. Claro. Dame no la mía. Dejó de ser chiquitita para ser grandotita. Nah, igual puse Mauro. A Spielberg a la altura de Boca. No, nah, pero Mauro no es millonario hace 5 o 6 años. Claro, ya viene, no le hacía falta una base más plata. Claro. Y en Vélez era el jugador más caro. Se quería cambiar el auto, no sabe. ¿Le gustan las empanadas? ¿Son de comer empanadas? Sí, todo. Otro regalito por usted, todo. Sí, a ver. Es este voucher. El Calchaquí te mete a disfrutar la mejor gastronomía del norte. Empanadas cortadas a cuchillo, picante de pollo, estofado de cabrito, platos típicos y mucho, pero mucho más. El Calchaquí, una oferta gastronómica exclusiva en Alta Córdoba. Reservas al 472-7540. Urquiza 2426 del barrio de Alta Córdoba. ¿Qué hacemos con esto? Por Córdoba, ando, sí, vamos a ir. Van de Córdoba, pasen por acá. Vamos a ir porque vamos a usar el voucher. Señores, discúlpenme, venimos por el voucher. Las 9 docenas. Una docena de empanadas cortadas a cuchillo para ustedes. Vamos a ir, ¿eh? Comida vamos salteña me comida encanta. Todo comida salteña van a pasar. Es el lugar donde más regalos recibí, te digo. Bueno, que... Falta un ratito más, ¿eh? Faltan varios regalitos. Y una pregunta. Sí. ¿Qué hay de hombre elefante en su vida personal? ¿Hay algo? Se le dejo ahí. Antes de ir al corte. Antes de ir al corte, después nos vamos a sentar a comer, ¿eh? Vamos. Nos vamos a sentar a comer. Vamos. Pero dígame rápidamente, ¿qué hay de hombre elefante en su vida? Y mira, a ver... Personaje difícil. Un personaje muy difícil, muy complejo. Me valió un montón de premios, mucho reconocimiento. Me corrieron del musical, eso estuvo bueno. Porque nada, muchas veces la profesión... Quiebre. La profesión a veces es prejuiciosa, solo te encasillan algo que hiciste bien, pero nada, yo quería, tengo ambición, como este jugador que nombraste, de crecer y mutar y buscar otros rumbos, y quería nada, quería hacer drama, y nada, fue un proyecto que generé yo, así que fue un proyecto mío, que nada, y lo hice porque yo tengo un hermano discapacitado, nada, para mí fue homenajear a mi hermano hacer esa obra. Qué lindo. Espectacular. Sí. Más claro imposible. Vamos al corte, el último. Nos sentamos a comer ese hermoso vacío. Esas rodajas impecablemente cortadas. Qué bien cortadas. Muy bien. Y condimentado por parte de Yedo y Alejandro. Ya volvemos. Vamos. Los senderos que andan caprichosos entre algarrobos y espinillos. Los sabores diversos. Las luces de la noche. Las estrellas del teatro. Los alfajores, las artesanías, el asado, todo, todo junto, en la misma ciudad. Villa Carlos Paz. Pastas frescas Los Granaderos, como las hace la abuela. Además encontrarás tartas, tortillas, empanadas y postres. Abiertos de lunes a domingos. Boulevard Los Granaderos 2080 y sucursales. Teléfono 351-472-3854. Pastas frescas Los Granaderos, el placer en su mesa. Carnes Entre Ríos, directo del campo a su casa. Lo mejor en ternera, cerdo, pollo y pescado. Variedad en quesos y fiambres. Productos de almacén y verduras. Carnes Entre Ríos, precio y calidad. Ventas por mayor y menor. Casa Central, Avenida Armada Argentina, 1946. Y sucursales. Teléfono 494-2357. Estudio Contable Dinia y Asociados. Avenida Chacabuco 147, quinto piso, oficina. Teléfono 0351-422-7037. ¿Todavía no sabes qué vas a hacer este verano? AGEC Turismo te lleva a Montehermoso. 7 noches de alojamiento. Bus Mix Última Generación, cama y semicama, régimen de comidas de pensión completa, coordinación durante todo el viaje y en destino. Consulte Plan Familiar, AGEC Turismo, nuevo edificio, Dian Funes 266 o llama al teléfono 423-6418. AGEC, gestión Pablo Chacón. Si buscas calidad, Mari y José Luis tienen los mejores cabritos, además de lechones, corderos, conejos, nutria y vizcacha. Ventas por mayor y menor, entregas a domicilio, envíos al interior. Mari y José Luis, puesto 37 y 38 del Mercado Norte. Teléfono 0351-428-4662. La mejor calidad en cerdo, embutidos frescos y fiambres te los ofrece Frigorífico Luján. Pedilos en tu carnicería amiga o encontrá nuestros productos en los mejores puestos del Mercado Norte. Frigorífico Luján, José Darragueira, 5171, Barrio de Anfunes, Córdoba. Teléfono 0351-153-279339.
la carrera de tu vida. Carreras y cursos con rápida salida laboral. 35 años en una gran institución. Mariano Moreno, vos podés. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Adrián Gómez es Pulenta Wi-Fi, el único espectáculo donde no te pedimos que apagues el teléfono, sino todo lo contrario. Miércoles a domingo, 22 horas, Teatro Sorba. Estamos en la última parte, el último tramo de Centro de la Olla, ya se viene la comida. Uf, uy, ya la estamos viendo, ya la estamos viendo. Con el señor Packer. ¿La han pasado bien hasta el momento? ¿Cómo viene? ¿Viene bien? ¿Te ha gustado esto? Nos divertimos mucho. Aprender la cocina. Importante. Nos llevamos... Mira. Ahí está. Qué cocina. Qué rico, maestro. Se recibieron de cocinero. Tomá, yo voy tercero. Qué rico, papá. Cocinero. Muchas gracias. Maravilloso. Maravillosa la comida. Muy bien. Un aplauso, Al cocinero, maestro. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que están haciendo, porque hemos hablado un poco de su vida, de sus acciones, pero sé infiel sin mirar con quién. Sí. Personaje cada uno, el tuyo, arranca. Vamos a hacer ningún tipo de spoiler porque nos van a matar. No, obvio. Pero... No. Yo soy el diseñador de la casa, que bueno, juego un papel medio doble, porque... Uy, se corta sola, maestro. Traemos una cuchara, la cortamos con una cuchara. Porque primero, bueno, vamos a contar que arranca siendo un gay él. La gente cree que es un gay y después, bueno, parece que no y termina estando con la mucama y por unos enriedos. Ahora te tocó Marcasoli como mucama. ¿Qué? Te tocan todas las feas, vos, ¿eh? Como y chiquita aparte. Qué mala suerte que tiene este chico. El tema de la altura. La altura, muy gracioso. Hacemos de hecho un chiste que fue, lo fuimos encontrando con eso, muy gracioso. Bueno, y después, en un momento, termina acostado en la cama con Miriam Lanzoni, la mujer de Fabián Gianola, y no se sabe cómo llegó ahí y cómo va a salir de ahí. No, es una comedia con unos y también enredos. Termina en la cama con Rolly Serrano en algún momento. Ah, sí, también en un momento estoy en la cama con Rolly. Es poliamor, bueno, el personaje. Es un personaje muy lindo. Y el de usted también. Usted le dice él, pero usted está con Escudero, o sea que sí. Tampoco... No, me tocó un bombón, escúchame. Tremenda, el Escudero es mi mujer. Mi personaje es Lucas, es el mejor amigo, socio del personaje de Fabián Gianola. Es un matrimonio, bueno, estoy casado con mi mujer, yo soy un personaje muy tramposo, yo ya me lo incorporo, muy mentiroso, muy, muy infiel por naturaleza, un infiel de pura cepa. Pero habla del personaje, dale. Es un infiel. También un infiel de pura ahora, cepa. Es infiel y con la que es infiel tampoco es para quejarse, digo. No, mi amor, Barbie Silenzi, sí, claro. Por Dios, ¿vieron lo que es? Tremenda. No se la pueden perder a Barbie. Un elenco de mujeres muy, muy linda. Es una muñeca, también. Belén Jiménez también es otra muñeca que tenemos en el elenco. Pero bueno, no, mi personaje, yo soy un infiel por naturaleza, mi mejor amigo Fabi, del matrimonio, Fabián Gianola, Miriam Lanzoni, que ellos son un matrimonio fiel, felices, exitosos. Y bueno, yo vengo a traer mi trampa con mi mujer, que también decide hacer trampa. Venimos a traer nuestras trampas a la casa de nuestros amigos. Eso genera toda una serie de equívocos, donde se pide a todos los personajes que están adentro de la casa, que tanto el decorador, la mucama, una escritora que está viniendo a firmar un contrato, se empiezan a involucrar en todos estos equívocos de estas trampas
Y nada, los involucran a los dos dueños de casa y termina siendo un gran caos, pero que finalmente al final se resuelve. Pero bueno, por ahí va mi personaje un poquito. Una obra con gran aceptación por parte del público. Sí, y para toda la familia, ¿viste? Bueno, vienen muchos chicos, vienen los matrimonios que vienen con sus niños. Los niños no quedan afuera porque primero que no tienen malas palabras. El doble sentido en realidad lo tiene más el público que lo que nosotros generamos. Sí, entonces, nada, los chicos se ríen porque hay situaciones que son muy de payasos, porque nada, nos caemos, digamos, hay equívocos, hay cosas que nos salen mal y a los chicos se divierten muchísimo. Así que nada, es un espectáculo que puede venir a disfrutar cualquier edad, para toda la familia. De niños de 0 a 99 años pueden venir a disfrutarla. Así es. ¿Nos vemos qué días? Estamos de martes a domingos en el Teatro Candilejas 2 con Sé Infiel y No Mires Con Quién. Hacemos la primera función 22:15 y la segunda viernes y sábados 23:55. Correcto. Lo tengo estudiado, ¿viste? Sí, y estamos. Fabián Gianola a la cabeza, Rolly Serrano, Estefano De Gregorio, Miriam Lanzoni, Sibina Escudero, Barbie Silenzi, Flor Marcasoli, Belén Jiménez y Alejandro Packer. ¡Qué fenómeno! Bueno, ahora estamos en un momento. Y dirigido por Fabián Gianola. Una gran dirección de Fabián Gianola. Espectacular. Estamos en un momento medio complejo en cuanto a todo lo que se desató en lo actoral últimamente, con las denuncias, con el tema de los abusos y de los demás, y los acosos. Voy a tocar exclusivamente más con vos y ellos por una cuestión de edades. Vos arrancaste muy chiquito y todo lo que se viene, todo surge desde la niñez, ¿no? Porque la denuncia viene de una chica que tuvo un abuso muy joven. Vos estuviste con Cris Moreno. ¿Cómo era la contención en esa época que Cris Moreno para con los niños? Porque eran muchos ustedes. Sí, sí. Y hay muchos grandes también. Y después que se desató todas estas polémicas. La verdad que. ¿Cómo fue todo ese momento tuyo? Que nada, en todas las notas digo lo mismo. Por lo menos lo que me tocó vivir a mí y todos los años que fui menor trabajando para la productora. No tengo nada que quejarme. Siempre la prioridad eran los chicos. Que te tiro la mesa. Siempre la prioridad eran los chicos. La producción y el equipo estaba muy atentos a los chicos. Sí, obviamente, había situaciones de nerviosismos y cosas de alteraciones porque, bueno, grabábamos toda la semana, estábamos haciendo programas mega exitosos. Los fines de semana teníamos dos funciones los sábados, tres los domingos en el Gran Rex. Era como una exigencia brava y para todos chicos, también muy chicos, pero siempre, siempre muy bien cuidados. Teníamos un mayor a cargo de cada menor. Todo el día ahí cuidándonos y volviendo también un poco con lo que es las denuncias y eso, yo lo que digo en todas las notas y creo que hay que destacar es que esto no es los hombres contra las mujeres, esto es una lucha de los buenos contra los malos, porque hay muchos de los hombres que están de acuerdo con cosas que le pasan a chicas y las apoyamos y hay hasta mujeres que no están de acuerdo, ¿entendés? Pasa por uno, por lo que siente uno y por lo que ve bien uno. No te voy a indagar en el tema de la chica con Artés ni nada, porque realmente no lo sé y no me quiero meter, pero creo que ese es el... Muy sensible, como para uno es muy sensible y obviamente que sí pasó y que no sé si pasó o no, porque no sé si la verdad, estamos todos con ella, pero lo que quiero destacar siempre, lo que digo en las notas, es que es una lucha de entre los buenos y los malos, no es entre los hombres y las mujeres. Eso creo que es fundamental. Está costando diferenciarlo, ¿no? Últimamente las movidas vienen y está costando, pero la verdad que las mujeres actrices argentinas están haciendo un gran trabajo, están muy unidas y la mujer en sí está empezando a poder decir cosas que antes no decía, que plantarse con situaciones y está bueno y yo lo veo muy bien y creo que poniendo un poquito acá y un poquito acá se puede llegar a una balanza y un punto medio en donde todos estemos de acuerdo con lo que tiene que pasar. No es ni calvo ni dos pelucas, pero un jopito más o menos está bien. Vos estás dentro de la generación que viene pechando con el cambio, pero vale, vos sos de la generación de que viene de lo anterior, sí, de claro. Cuando pasaban las cosas y eran como normales o como se veía como natural. Naturalizadas. ¿Cómo lo viviste vos en tu momento cuando empezaste a actuar? Sí, mira, sí. ¿Sabés lo que me pasa a mí? Yo tengo una mirada al respecto que me parece un tema que es muy delicado, muy grave, muy grave además. Respeto a que la gente quiera hablar en televisión, quiera traerlo a la televisión. Yo no creo, mira, ¿sabes? A mí hay algo que le quita autoridad y seriedad a una denuncia, es denunciarlo entre la venta de un sponsor,
es hacer este tipo de denuncias entre ficción y sponsoreo. Y después, aparte que exista gente que opina al respecto, que está fuera de contexto, y aparte que tampoco respete otro tipo de opiniones, que todos opinamos a través de, nuestros contextos, ¿no? Entonces, me parece que le quita autoridad y seriedad, donde yo creo que son cosas de las que se tienen que hablar frente a la justicia. No me parece que la televisión sea un lugar donde yo no hablo de este tema, por ejemplo, en televisión. Porque me parece que le falta respeto a la gravedad de los hechos y de estas denuncias que se están haciendo. Respeto a que la gente quiera denunciarlo en la tele, perfecto. Pero me reservo mucho la opinión al respecto porque sé cómo se maltrata, nuestra opinión se puede llegar a maltratar inclusive. No, inclusive hasta lo que estoy diciendo. Tal cual, tal. Porque no, no... Depende del punto de vista de cada uno. Vos sabés que sí, y nada, y como he tenido situaciones familiares serias al respecto, muy serias y graves también, por eso mismo, por haber tenido un acercamiento a situaciones similares, no me parece que sea el ámbito donde uno tenga que hablar de esto. Entiendo que haya gente que no le queda otra, que está desesperada y lo habla en televisión, listo, perfecto. Pero yo no, prefiero que no, porque no estamos todavía, me parece, como sociedad, nosotros preparados a respetar la diversidad de opinión. Tal cual. Ale, muchísimas gracias por la opinión. ¿No vamos a ir antes de terminar esta comedia espectacular? ¿Qué hacemos? ¿Más regalos ahí? ¡Eso! Yo no puedo creer. Sal de campo. Sal de campo. Sal entre fina con especias, tres hierbas, para todo tipo de comida. Si querés hacer asado, si querés hacer esta comida, la podés hacer con esta. Con todo. Lo que vos quieras, salsa, pescado, bueno. Todo lo que quieras. ¿Esto es lo que usa nuestro maestro? Fenómeno. Para asado. Bueno, sigan los festejos, sigan los festejos. Muchísimas gracias, sal de campo. Muchas gracias. Para que sigan los festejos. La gente de Almacén de Bebidas y Bodega Séptima te ofrecen la línea de espumantes más vendida de Argentina, María Codorniu, estilo y cepas de gran calidad, Extra Brut, Rosé, Dulce y Brut Natur, María Codorniu, exclusivo de Almacén de Bebidas, en Fragueiro 1810, teléfono 472-1724, regalito para el brindis, para que sigan los éxitos. Gracias, Almacén de Bebidas. Vamos a aprovechar hoy para seguir brindando por los premios, por las nominaciones. Las nominaciones a los Carlos, que tenemos cuántas nominaciones. Hoy lo descorchamos, 10 nominaciones en los Carlos, ganamos 3 en los premios vos, estamos muy contentos. Así que tenemos muchos motivos para festejar. Gracias, Almacén de Bebidas. ¿Con quién? ¿De fechas? ¿De qué día? ¿Qué día? Estamos de martes a domingo, Teatro Candilejas 2, no te la podés perder, vení con tu familia, vení con tus chicos, vení con el matrimonio. Es más, creo que hay un descuento para aquellos que demuestren que no son infieles. Bueno, nadie se va a llevar el descuento, entonces. Ahí está. No se sabe. Ahí veremos. Yello, Ale, muchísimas gracias por haber participado de Centro de la Olla. Espero que les haya pasado bien que sigan los éxitos. Muy bien. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa con más Centro a la Olla.